Había que saber algo más de Jorge, Jorge Garbello. Pelo, me decía mamá cuando era chico. Pedro, tiene un primo que se llama Domingo Julio Febrero. Domingo Julio Febrero, ¿es un calendario? En todo caso, decía Jorge hace unos instantes, qué difícil debe ser llegar a un país donde los iracundos tienen tantos recuerdos, han dejado tantos recuerdos, pero llegar y tener que reemplazar a un cantante cuya voz es tan apreciada y tan conocida, pero al mismo tiempo recorrer todo el Ecuador y hacer el triunfo que sabemos. No todo el mundo puede lograr eso. ¿Qué tal te fue, Jorge? Yo creo que puedes decir cómo te recibió el pueblo de todo el Ecuador. ¿Por primera vez en tu casa? Sí, la primera vez que visito Ecuador, y te puedo decir de que era algo impresionante. No esperaba que la gente realmente me recibiera de esta forma, ya que sé perfectamente cómo han querido y cómo quieren a Eduardo, cómo quieren a los muchachos. Y al tener una persona nueva en el escenario, tener a alguien, una cara que no conoce, ahí estaba mi miedo al presentarme en cada show, pero la gente me ha aceptado, supongo. Y también el grupo sigue manifestando la gente, cariño por todo, y yo me siento realmente feliz.